Yeah, I think we played a team who obviously is on top in the MLS, so that gave us a good test for us. I think that we came out and improved ourselves. I think the game could have gone either way. There is no what ifs in soccer. They put their chance away and they took two off the line of us. But I think, obviously we're upset about the score, but we got to go away with that we had a good game against a very good opponent. Sony se merecía más definitivamente el partido del día de hoy, ¿no? Independientemente del resultado, se demuestra que el equipo está a un nivel para dar más también a la USL. Sí, yo creo que, como te dije, el equipo respondió bien. Yo creo que los jugadores que estuvimos ahí en la cancha sin miedo, con ganas de demostrarnos, y creo que en términos generales tuvimos un muy buen partido, pero lástima que no pudimos completar ahí. ¿Qué más rescatas, aparte, bueno, vaya, no se lleva la victoria, pero qué más rescatas de este partido? Pues yo creo que ellos están en segundo lugar en su conferencia. Nosotros, creo, no sé en los números, pero creo que generamos mucho más chances de peligro que ellos. Nos mantuvimos bien toda la cancha y pues yo creo que eso más que nada, que un equipo de la USL puede competir con un equipo de la MLS. ¿Qué tal del torneo? ¿Qué es lo que sacan? ¿Qué es lo que aprenden que lo puedan ahora llevar y aplicar a la liga? Pues yo creo que en esos partidos sabemos importantes, sabemos que no podemos hacer errores, que los equipos que vienen a eso, a que nosotros hacemos un error y que pueden concretar. Yo creo que cada vez que salimos a la cancha tenemos que jugar un partido perfecto y ahí adelante tenemos que concretar más goles. ¿Qué tal en la confianza? Obviamente, como dices, competir con un equipo como este, así como lo hicieron, ¿qué tanto les ayuda en la confianza? Pues yo creo que sí. O sea, vimos que no hay equipo aquí que es imposible, que no hay gigantes acá, que nosotros podemos darle a cualquier equipo. Yo creo que esto nos va a ayudar a empujar y seguir buscando puntos para meternos en la zona de calificación.